on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula. A new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Un día más, una semana más, de hecho, aunque por ayer no hubo programa. Aquí estamos, vamos a continuar con la escritura de Bajo Cero para Hardboiled, aventura inspirada en la película de Sincronía Atmósfera Cero. Y realmente, o sea, realmente inspirada en el cómic, que a su vez está inspirada en la película. Hay referencias a las dos cosas, pero es mucho más la adaptación, la adaptación de este cómic de Nathan Never. Y eso, vamos a continuar con ello hoy. Ayer no pude hacer emisión porque estuve toda la mañana de gestiones de seguro y a la tarde apenas pude tener una hora para trabajar. Además, fue un día horrible. Y hoy nos está haciendo mucho mejor, todas las cosas como son. Estoy desayunando ahora, me he levantado a las 7. Creo que os puede dar una idea de mierda de día estoy teniendo. De nuevo vete corriendo al perito, no sé qué. Como ha habido una granizada hace unas semanas, ha jodido mogollón de cosas de casa de mi madre, de campo, o sea, del huerto. Plantas destrozadas. Son diciendo seguro, seguro comunitario, seguro privativo, seguro. Ah, sí, me estoy haciendo. Y no está nadie en la familia aquí, solo estoy yo. Con lo cual es horror de culo. Pero bueno. It is life. Es lo que tiene la vida. Muy buenas a los que. Las tres personas que estáis ya en el. Es más el agobio que. No me gustan nada los. Hacer gestiones bancarias, no me gusta nada hacer gestiones de seguro, y si los tengo que hacer para mí, ya me jode, pero los hago. Cuando es para otros es como, ¿en serio? ¡Qué agobio! Y perder un día de curro por ello me resulta muy molesto. El problema es mío, porque yo fui el que me ofrecí voluntario, así que el problema es mío. Si me pica, me rasco. Es lo que tiene. Vamos ya a darle al trabajo. Como vais a ver, no he avanzado. Este fin de semana no he hecho nada, el fin de semana. Pero el viernes a la tarde quería haber avanzado
hice algunas cositas menores. He revisado texto, corregido erratas, he estado lo que he hecho tanto ayer, la hora que tuve, como las, el viernes por la tarde, ha sido eso. Más el viernes no tenía. Y esto no sé si voy a hacerlo o no. La verdad no. Cada vez lo tengo menos claro eso. Y he encontrado un tercer punto de conexión. Bueno, más cosas que hay que hacer. Y estábamos aquí en la octava muerte. A ver qué. ¿Qué sacamos? Ya os digo que hoy no. No sé qué tal va a ir. He tenido. Cuando tienes un mal principio de día. Muy mala noche. La primera noche que he dormido. Bien, a nivel de no despertarme más que dos veces. Es poco. Pero he tenido pesadillas y las he recordado. Nunca recuerdo mis sueños. Me molesta muchísimo cuando pasa, además. Porque tienen que ser muy desagradables. Entonces. Nunca. Nada más, o sea, llevaba. La última vez que recuerdo. Que recordas un sueño fue a los 18 años. O sea que, para que cuando digo nunca recuerdo mis sueños, es que nunca recuerdo mis sueños. Y haber recordado el de esta noche me ha rayado mucho. No es algo que me suele levantar recordando lo que he soñado y es como muy molesto. Entonces supongo que como he empezado con mal pie ya todo te sale mal, ¿no? Bueno, vamos con el tema. Octava muerte. Vale, a este minero lo estaban investigando como. Ahora es que no me acuerdo de nada, ¿eh? Ahora mismo estoy. Vale. Voy a sacarme el. Estoy. Como han pasado tres días, estoy completamente perdido respecto a dónde estoy en la trama, ¿eh? Bueno. Digo tres días, pero en realidad son cinco. Viernes sí que hice, pero o sea. Sábado, domingo, lunes, vale, cuatro días, hoy es el cuarto. A ver. Esta es la octava muerte. Vale, entonces, este minero es el que. Vale. Y es amigos del oso, es uno de la lista de los 20. La víctima del oso tiene. La víctima del oso tiene rastros que llevan a los investigadores. Vale, es en la autopsia. Vale, esto está aquí apuntado. Vale. No hay ningún nombre de minero como pista. La lista de los 20 está, pero. Pues va a ser Egdar Cable. No sale en la anterior lista. No es uno de los muertos iniciales. ¿Dónde está en esta lista de muertos? Por favor. Hola. Hola, hay una lista de muertos. Hola, soy gilipollas, vale, aquí. Pero no la veo. La de Jacksonville, Teodoro Sayer, René McAllister, Malakai Inoino y Tupanga Barrington. Vale. Y luego han muerto ya. No es todo eso. Este da conexión con Nicodelo Caustoulas. Esa era la lista de los 20. Este lado de las máscaras. Vale.
La sexta muerta es Oberon Sinsi. Y la séptima es Alita Macalictus. Macaticus. Así que sí, Edgar Cable. Esta muerte será la de Edgar Cable. Muy buenas, Auti Costello. Vale, entonces. La otra muerte será la de Edgar Cable. La cuestión está que tiene que llegar a él por varios lados. Por un lado está en la lista. Vale, vamos a ver. Pero sería interesante que antes de que muera, hayan tenido algún encuentro preferiblemente. Si es totalmente, si es algo circunstancial, algo fial. La otra muerte será la de Edgar Cable, pero sería interesante que antes de que muera ya tenga un encuentro con él, preferiblemente sea circunstancial o fortuito. Preferiblemente algo circunstancial, si es algo circunstancial o fortuito. Punto. Pueden haber visto a Edgar. Aparte de que está en la lista de los 20, pueden llegar a él, pueden haberse encontrado con él, de diversas formas. Puede que le hayan visto en algún momento, si han seguido a Nicodelo Castoulas. A veces pongo nombres demasiado rimbombantes para mi propio beneficio. A Nicodelo Castoulas. Pues hayan visto, pues se ha reunido con brevemente en un local. Puede que el agente de seguridad infiltrado le haya visto de pasada en uno de los circuitos, no, la palabra para rondas policiales, haciendo la ronda con Mafre, ahora que me dicen. ¿Qué cojones? Lo siento mucho, pero es esto que llevo toda la mañana así. Siniestros. Punto. Me están pidiendo algo que no me han pedido. Reparables. Arroba mapfre.es. Punto com. Ref. U otra documentación solicitada.
Ay. Tanto odio. Más es que trabajar con peritos, y seguro, yo antes trabajaba, he trabajado durante 4 años de administrador de fincas, y odio. La cosa que he hecho, que he odiado con más fuerza en toda mi vida, ha sido eso. Y es el único trabajo no creativo que he tenido en toda mi vida, además. Por cuestiones de salud lo cogí, porque no estaba, fue cuando dejé el cine y estaba mal de salud, y era un trabajo familiar que podía hacer. Pero lo odio. Y me trae recuerdos. Hacer todo cosas de seguro, sea una de las cosas que hacía allí, es, me trae flashbacks. Eso es PTSD. Post-traumatic stress disorder me genera, puro y duro. Ya, es como, cada vez que tengo que tratar con seguros, con cosas de, además los, como conozco el vocabulario, enseguida empiezo a decir términos como esto es privativo, no sé qué, no sé cuántos, y los peritos siempre es como, tú has sido administrador de fincas o algo, porque hablas como uno. Y eso cuando no me toca a alguien que me conoce de aquí, en la época, que es muy común. Frustrante. Es, odio todo lo que tenga que ver con seguros. Aparte me parece un timo enorme. Pero bueno, la octava muerte será la de Edgar Cable. Voy a poner en negritas los nombres de los de la muerte, pero al final es, creo que es interesante tenerlos en estas secciones, que estén destacados. Yo voy a infiltrar esto de pasada en una de las rondas, haciendo la ronda. Mientras hacía la ronda con, ¿cómo se llama? John Marlowe. Puede que la gente de seguridad infiltrada le haya visto de pasada mientras hacía la ronda con John Marlowe. Al que pues se saludaron entre sí. Acaba de desconfigurar todo. Sí, se, hay eco. Se ha desconfigurado esta mierda. Un momento. Nada. ¿Cómo odio esto? A ver. Micrófono USB Advanced Audio Device, entonces esto debería ser. ¿Ah? A ver si hablo yo. Ahora están otras las dos cosas. Hola, hola, hola. No sé si está oyendo bien o mal. Por favor, podéis ayudarme
A lo mejor hoy no es el día para emitir, ¿eh? Está siendo esto horrible ahora mismo. No sé ni si estoy... ¿Estáis escuchando lo que estoy diciendo? Por favor, baúl bizarro. ¿Me oís? Se me ha desconfigurado todo el sonido y no me está configurando bien. Por eso pregunto. Si no, voy a apagar la emisión y volverla a empezar. A ver, esto parece que funciona. Y la música, a ver, parece que también. Que se está colando la música por el mío también. Tiene que estar duplicado ahora mismo esto. Muy buenas. ¿Escucháis bien la música y el sonido? Las dos cosas. Vale, vale. Pues aquí, según los sensores, no están bien las cosas. O sea, los búmetros están completamente locos ahora mismo. La lectura de los búmetros que estoy teniendo no tiene más mínimo sentido. Porque me está diciendo que están pasando la música y mi voz por un lado y aparte la música por otro. Vale, pues si me oís bien y la música no causa problemas, continuaremos. Hoy no es mi día, ¿eh? Es de esos días que me podría haber quedado en la cama. Es que me estoy oyendo yo con eco. Mira, voy a apagar y voy a volver a encender. Va a ser el mejor. Creo que va a ser la mejor opción. Aunque eso genere otro. Ahora vengo.